caricias para poder aceptar. Gracias a todas ustedes y también a la gente en casita que lo está viendo ahorita en este momento. Así es. Para todas aquellas personas allá en casita que no les alcanzó el dinero para venir el día de hoy, y todos ustedes, revisen su privilegio. Una noche donde vamos a jugar juegos toda la noche. Cada vez lo haces más. Para que se entienda, porque si digo toda la noche, no se entiende que es toda la noche, de verdad. Voy a ver, sí. De P a P, de 8 a 8. Como se habrán dado cuenta, ya a estas alturas, después de tantos años juntas, todo es completamente improvisado. Todo lo que decimos es en el momento. Así es. Y es por eso que puede durar media hora o 45 horas. Y es por eso que puede dar risa o no, también. Como ahorita. Porque así que es. Que no saben lo doloroso que es cuando una se esfuerza tanto en esos 10 segundos de ¡ay, esto, la rata está así, sacando humo! ¡Esto está bueno! ¡Dilo! ¡Lánzalo! Y lo dices y un silencio sepulcral. Te quieres desaparecer. Pero ahí el viejo truco de los estandoperos es decir luego, luego una grosería. Ah. Porque cuando no entra un chiste y dices la gente se ríe. ¡No! ¡Ay! ¡Exacto! ¡Gracias! Porque ay, estamos no. con un público culto, culturizado en un teatro de la Ciudad de México. Entonces, ¿sabes qué? Tengo que llamarle a Raúl Jiménez a que me regrese mi dinero. Pues recuerden, yo soy Janet. Sí, yo soy Rebeca. Y juntas somos hermanas. Hay una serie de reglas porque todo juego tiene reglas. ¿Para qué? Para olvidarse o romperse, depende de los invitados o el público. Porque nada grita diversión como las reglas, ¿no? ¿Verdad? Claro. Porque es una delimitación donde ajá. te puedes mover y jugar. Para que no te pases del límite de la diversión exacto. y te mantengas. Entonces hoy nos vamos a divertir como al 45% más o menos. Ay, no, súbele tantito, 73. ¡Al 114%! Ay, Dios mío. Las cosas se van a ir descontrolando. Uno empieza así muy... muy ecuánime. Muy ecuánime. Y termina muy Laura León. Muy... como ya vieron. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 La primera regla de la noche es que tienen en sus manos unas paletas con nuestras caras. Con este tienen el poder del voto. ¿Y cómo será este voto, Rebeca? Siempre por mí. Entonces llegará el momento en el que les preguntaremos por quién quieren votar, quién ganó este juego, y ustedes simplemente tienen que levantar su paletita con mi bello rostro para que yo gane siempre, ¿ok? Pero la regla bueno. más importante de todas es que pasen un momento muy divertido. Sí. Eso es lo más importante. Es que entró tarde la persona exacto. que decía gritos. Pero bueno, esta noche no sería posible sin los invitados o sorpresa que sí. tenemos esta noche. Así que sin más, Rebeca, presentemos al primer invitado. Claro que sí. Nuestro primer invitado también es conocido como mi almohada favorita. Ahora que vean su pecho entenderán por qué. Él es conocido como el nuevo señor teatro y también es un gran actor y sobre todo un fantástico ser humano. Reciban con un muy fuerte aplauso para que nos haga un descuento en la renta del día de hoy al señor Pablo Perroni. Ay, Pablo, bienvenido a esta tu... A esta, ahora sí aplica, a esta tu casa. Casa. Su casa también. Esta sí es tu casa, gracias. Su casa. No, a ellos no les digas porque luego no los sacas, Pablo. No, es su casa. Su casa. A ver, perdóname, tengo que hacer una pregunta. ¿Las sillas están cómodas?
No son las nuevas. Cómodas. Son nuevas, no se quejen. Las acabamos de comprar. Sean honestos. No pueden, no, no están en su casa, no es un sofá, pero están cómodas como para 2 horas y aguantan, ¿no? Sí. Yo las probé, de verdad son las sillas más cómodas que yo he probado en toda mi vida. No exageres. Ergonómicas, no. Aguantan. Dices, ay, yo me quedo aquí. No sobre todo que se puso de pie sobre las sillas y no se rompieron. Eso. Entonces son buenas. Tienen buen aguante, buena tienen resistencia. Muy buen aguante. Patitas, sí. Al finalizar, tómenle foto a su silla y súbalo a sus redes sociales y taguen a Pablo Perroni y al Foro Lucerna también. Con un comentario que diga, yo apruebo. Yo apruebo silla. Ajá. Ay, póngale nombre. A mí me tocó Jorgito. Ay, súper cómodo. Para que sea más personal. Claro. Además, no siempre una tiene la oportunidad de quejarse con el dueño del teatro. Pablo, pregunta que tiene que ver con esta noche. ¿Tú eres competitivo? Eso es un sí. Sí. Eso es un sí de villano, además. No. Sí, muy. Muy es que muy. Es Perroni, entonces es como con gruñidos de repente. Ay, no, espérate, no. No, o gruño por allá porque se va a descontrolar esto. Sí, por supuesto que me encanta, pero no quiero que vean. Ok. Esto no me gusta. ¿Cómo se nota que tu marido no te gruñe? ¿Mm? Porque gruñiría no es un animal, con tu perdón. No es un animal salvaje. Gustavo sí gruñe. ¿Ah, sí? ¿A ti te ha gruñido? Ah, es que hicieron... No. Cuando tiene hambre. No. Ah, bueno, sí. Es su panza. Se pone de malas cuando no come. No. Han de saber que Pablo, Gustavo sí, y Pablo se conocieron muchos hace muchos... Cuando hicieron su versión de Cats, que era Dogs. No, bueno. En otro teatro, un teatro muy desafortunado. Sí. El Silvia Milan. Pasquel. Silvia, ven al programa. Está aquí a la mía ahora, gracias. ¿Por qué hablan de mí? ¿Ven? Laura León. Ay, por favor. Pero bueno, esta noche no estaría completa sin nuestra segunda y última invitada sorpresa, es todóloga. Empieza. No, bueno. Ella no solo es un extraordinario ser humano y sumamente simpática, ella es actriz, conductora, guionista, escritora, multipremiada, multinominada. ¿Ganadora del Ariel? Ganadora del Ariel. No del jabón, es un premio muy prestigioso. Sino la sirenita. La sirenita. Se ganó la sirenita. Para que Patricio no se fije en su piel, sino en su talento. Vamos a Venga la Alegría. ¿Tú estuviste en Venga la Alegría? No. No, estuvo en Sale el Sol. ¡Sale el Sol! Ay, Janet, tienes que estudiar a tus invitados antes. Es que todos los de la mañana me suenan se igual. Parecen. Fantástico programa. Mira que lo puedes poner en una oración. Hoy sale el sol, venga la alegría. Ándale. ¡Ay! ¡Hoy! ¡Exacto! ¿Eh? Pero bueno. Y nuestra siguiente invitada. ¡Qué chulada! Qué porque chulada. También es conductora de Qué Chulada. Conductora, qué chula, es una chulada de persona. Una chulada. Y además de todo esto que hace, no es un santo, sino dos santos. Así que un fuerte aplauso a Verónica Toussaint. Verónica es una gran improvisadora de hace muchos años, así que cuando una le dice algo, ella dice sí. 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 Porque es lo único que necesitas para improvisar. Sí. Sí. Eso y mucho entusiasmo. ¿Sí? Que eso es lo que tenemos de sobra el día de hoy. Pero bueno, ya que tenemos los invitadazos, una pregunta para ti, Verónica. ¿Tú sí. eres competitiva? Sí. ¿Te gustan los juegos? ¿Te pones muy salvaje cuando ganas y peor cuando sí, pierdes? Sí, claro. No, parece que soy competitiva, pero no, ¿sí? porque como siempre gano. Ah. Oh. No hay competencia, claro. Exacto, claro. Exacto. Pero bueno. Me gusta mucho ganar. Traté de ocultarlo al principio de estos programas, pero se me desborda. ¡Sí! ¡No! Independientemente de cómo queden los equipos, deben saber que la señora es una experta tramposa. ¡Achú! ¿Okay? Ah. ¡Exacto! ¿Y tú qué? ¡Salud! ¡Achú! ¿Tienes catarro, mi amor? ¡Achú! ¿Tienes catarro? Exacto. Yo que quiero contigo. ¡Ah, yo también o quiero contigo! O sea, jugar, contigo. Pues. Yo también quiero jugar. Nos dejamos. ¿Eh? ¡No! Wow. Que vamos a jugar. Cuando sea noche de perros, es que ya viene con todo. Gruñéndose. ¿Eh? Pero bueno, vamos a empezar esta noche porque es noche de juegos, no noche de chismes. Así que
Que estaría fantástico. ¡Ay, sí! ¡Ay, te invitamos! Sí, quiero, sí, vengo. Vamos a un chisme. Vamos a un chisme. Un chisme. Ay, sí, champaña, manicuras, chisme, mascarillas, chismes. Ay, sí. Porque además, una pijamada. La gente de la farándula se sabe los mejores chismes. Ay, Señor Perrón y más. Pero bueno, empecemos esta noche primero con la selección azarosa de los equipos. Para ello necesitaremos estos dados mágicos del azar. Para lo que nuestros dioses del teatro, que normalmente son Mariana Garza y Pablo Perroni, ahora serán Mariana Garza y Alejandro Gou. ¡No! ¡Ay! ¿Por qué? Porque tú estás aquí, no puedes estar arriba de omnipresente. Lanzarán simultáneamente los dados al cielo y caerán con un estruendo mostrando un número. Ajá. El número mayor se queda con Rebeca. El número menor se queda con Janet. Ah, ya cambiaron las reglas. Es que antes era de par impar y al parecer había mucho conflicto. Verdad, sí. Gracias. Era una gracias, gracias. ¿Qué tenías? Gracias. 5 o 6 veces y no sabías. Todos eran par. Pero la gente quería divertirse. Es un juego que ay, para eso yo digo tú conmigo, tú contigo. ¿Qué? O sea, sí. Este es mi programa, no me molesta. Para empezar esta tirada azarosa de dados, vamos a contar, porque todo programa se cuenta, pero aquí, porque es noche de juegos, vamos a contar de manera súper divertida. Vamos a contar con sonrisitas. Súper divertida. Y dice: una sonrisita, dos sonrisitas, tres sonrisitas. ¡Lánzelo! Menor. Allá. Seis. Mayor. Seis. ¿Quién fue? Vero. Yo. Mayor. Sí. ¿Tú con Rebeca? ¡Tú con Jared! Y ahora tendremos que ¡ay, sí! El equipo de las bonitas contra el equipo de las peludas. Me encanta. Creo que la espalda más peluda es la mía. Porque es la época en invierno. Yo soy vikinga y en invierno sí como ya que florece. Sí. Así que ayuda. Las bonitas contra las peludas. Sí, me gusta. ¡Me encanta! Así que, equipos conformados, vamos al primer juego de la noche, que es Escenas de la Manga. ¿De qué trata, Rebeca? En Escenas de la Manga, querido público, queridos invitados, Janet y yo nos vamos a sacar unas escenas de la manga. Y así es. Aquí todo es muy literal, ¿no? Todo es muy literal, exactamente. Como es el nombre, es la acción, no hay que pensar de más. Pasaremos de uno en uno a hacer una pequeña escena cumpliendo con lo que dice el papelito. Me encanta. Son escenas muy cortas, balacitos, si necesitan ayuda de alguien lo pueden llamar y todo, pero... Así que de la manga se sacará una escena. Cosas que puedes decir en un partido de fútbol y en la cama. ¡Ay! ¡Va a haber gambeta! ¿Gambeta? ¿Qué es gambeta? ¿Necesitan saber de fútbol? No sé nada de fútbol. ¿Qué es gambeta? Yo no sé qué cuando es gambeta. ¡Ah! ¿Eres futbolera? No. Solo sé mucho. Exacto. Ahí donde las arañas tejen su nido. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Hácesela! ¡Hácesela! ¡Sí era penal! De fútbol no sé nada. ¿Por qué? Bueno, vamos a la siguiente. No, otra. ¡Fútbol no! ¡Falta! ¡Fue falta! ¡Es mano! ¡Es mano! ¡Ya casi, casi, casi! ¡Sácame la roja! Es una callejera. Vamos a la siguiente, dice: si tu perro pudiera hablar, diría... ¿Sácame la qué? Sí me alcanzo. Inténtalo, sabe rico. Perro, tú te ¡ay, perro! Sí, pero no se me ocurre nada tampoco de perro. Wow. 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 Ya deja de hablarme como si fuera un bebé estúpido, ¿no? Ay, mi vida. Una, dos. Ya llegó. Ya se fue.
Ah. ¡Ya llegó! Ya sé. ¿Qué se va? El dueño, el que, el... No te puedo explicar ay, todo, Carlos. Cuando lo veas en YouTube le vas a entender a todo. Uy, estoy peor que Pedro si Sola. ¿Es Pedrito de joven? Si tu perro hablara, ¿qué diría? No ya, sé. Eso sí entendí. ¡Ay, pues no parece! A ver, otra vez. ¿Por qué lo escondes? Cosas que nunca diría un alien. Maussan sí tiene razón. ¿Sí? Que le manejaran, Algo que Pablo Perroni podría decir en este momento. Venga, Pablo Perroni. Venga, Pablo. Cosas que puede decir un dentista y un ginecólogo. Eso está picado. ¿Abre grande día? ¡Abre grande día! Oh. Se va a sentir como un piquetito. ¿Por qué? Pues la... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No te rías, dile mente de basurero. ¡Qué gráfica! ¿Eras buches? Oye, ese sería todo un espectáculo, ¿eh? La verdad. ¿Desde cuándo está esto aquí? Así de... ¿Y este hilo dental? ¡Qué barba! ¡Qué rápidas! ¡Qué ágiles! Claro. No, no, es que tú vas muy mal. No, voy nos fatal. Estás haciendo ver bien. Voy fatal. Mejor me siento, ¿no? Bueno, eso lo pudiste haber dicho. Mejor me siento. Cosas que puedes decir en IKEA y en la cama. No esperaba encontrar albóndigas aquí. Pues no necesitaba nada de esto, pero me lo llevo todo. No entiendo las instrucciones, o sea, ¿lo tengo que armar yo? Pendejo. Okay. ¿Ves? Cosas que puedes decir siendo adolescente y adulto mayor. Y adulto mayor. Ay, Dios mío. Es que de adulto mayor, por supuesto que sé cosas, pues pero de muchísimo. Adolescente... De adolescente tus hijas, ¿quién soy? ¡Gracias, cuates! ¡Bravo! Y pues ya. Y pues ya. ¿Cuántos tienes? Muchísimos. Cosas que puedes decir del teatro, pero no de tu pareja. ¡No, hombre! ¡Está retacado! ¡Ay, esa le iba a decir yo! ¡Ay, claro! ¡Estaba que muy lleno! ¡Lo iba a decir! ¡Ay, claro que no! ¡Ay, aquí no viene nadie! ¡Ah, eso está bonito! O sea, no dije aquí de mí. ¡Mucha mierda! ¡Exacto! Es que tiene las piernas muy pequeñas. Es un teatro, es un chiste bueno, ¿eh? Ese. El teatro, o sea, tiene piernas. Sí, bueno. O sea, las piernas son los en el las, teatro, los, sí, los de donde laterales. Se la que los actores sí. Están. No, los teatreros en su casa están orinando la risa, ¿eh? Y un gran elenco. Cosas que puedes decir en el gym y en la cama. ¡Más, Perroni! Podrías secar porque lo dejaste todo sudado. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Eso! ¡Exacto! Siento que es como de lástima eso. Pero vale, vale, igual. Pero vale, igual. Sí. Ay, ¿como cuántas repeticiones? ¡Oh!
¿Podemos alternar? Ah, está bonito eso. Se ve que hace mucho no voy al gym. Es que yo también. Aprieta las pompas. Ay, quiero una membresía. ¿Tú eres su proteína? ¡Janet! Pero del vaso con la proteína, sí. Porque lo están shakeando. Sí, sí. Claro. Sí. Y en la cama necesitas también porque te ejercitas sí. Mucho. Y en la cama. En la cara. Exacto. En la cara no, ya quedamos. Así que llegó el momento del voto. Así que si usted vota por el equipo de las peludas, muestre ahora la cara de Janet. Esa es la mía, mi amor. Ni porque estoy aquí parada. Y puede lastimar mis sentimientos, gracias. Ah, ya eso es por lástima. Y ahora voto para el equipo de las bonitas. Venga, sigue, venga, sigue, venga, quedan más juegos, quedan más juegos. Claro que sí. Peludas, peludas. Oye, no, si ¿sí te puede dislocar el esternón. Este es como una piedra. Vamos a nuestro siguiente juego de esta noche. ¡Así lo viví! ¿De qué gracias. ¿De qué trata, Rebeca? En Así lo viví, queridos invitados, querido público, vamos a entrevistar a una pareja de ustedes, a una pareja del público que nos va a pasar a contar su historia, cómo se conocieron, bueno, si son pareja sentimental, ¿verdad? O de amigos también. O de amigos también, se pueden conocer de amigos. Es que una vez tuvimos una madre y un hijo y entonces no hacía sentido. El punto es que una pareja nos va a contar su historia, cómo fue que se conocieron, nos van a dar un par de datitos y después nosotras, tros, tres, nosotras, vamos a improvisar esa historia, ¿ok? Y es muy sencillo. ¿Alguna pareja que quiera pasar a contarnos su historia? De ¿pareja amor? De amigas, de amigos, de pareja de sentimental, de sentimientos. Una pareja de madre e hijo. Aquí, allá. Allá, allá. Ay, allá. Vamos a coger a los pero de aquí. Pero la señala nada más a ella, no sé por qué. Sí, exacto. ella son dos. Entonces, un fuerte aplauso, por favor, adelante. ¡Bravo! Adelante. Vengan acá, vengan aquí acá al este centro. Lado. Javier y Pilar, cuéntenos, ¿ustedes son madre e hijo? ¿O cuál es su relación? Somos amigos. Son amigos. Ay, qué bonito. Muy bien, ¿desde hace cuánto son amigos Javier y Pilar? Uy. Ahí hay historia. No sé, pero lo sufren. 15 años. ¿Y por qué no se han casado todavía? No tienen intenciones, no tienen intenciones amorosas. No. Cuéntenme, Javier y Pilar, con una amistad desde hace 15 años, ¿cómo fue que se conocieron? ¿En dónde estaban? ¿O qué sucedió? ¿Qué pasó? En secundaria. ¿En secundaria? Yo le pasaba la tarea de matemáticas. Sí. Ay, me encanta. ¿Y la hacía bien? Sí, tanto que el maestro ni siquiera la revisaba, ya la pasaba con 10 directo. A ella le pongo 10 y como ella le hizo la tarea a él, pues también le también pongo 10 una vez, sin revisar. Saludos al sapo por ahí. ¡Ay, me encanta! Javier, ¿qué eres ahora? ¿Eres matemático? Filósofo, actor y escritor. O sea, muerto de hambre. No tanto, no tanto. Un aplauso para Javier y Pilar, por favor, regresen a sus lugares. Y ahora, pero no contaron cómo se conocieron. En la secundaria. Detalles. Siendo, pues los vamos a descubrir nosotros. Pues sí. Por una amiga, ¿no? Por una amiga. Por una amiga en común. No me acuerdo los nombres, pero ya sé. Pero era muy buena amiga. Una buena amiga que no sabemos su nombre, presentó a Javier y Pilar. Que él le pasaba la tarea de matemáticas porque era muy bueno. Al revés. Ella le pasé la tarea. ¡Ah, ella, él! Afán. Él era el burro. Ella era la ¡hombre! ¡Qué equipo ustedes dos! ¡Qué bruto! Se contagia, ¿eh? Se contagia. ¿De verdad? Sí.
Estás, no. Javier, Pilar, 15 años pero de amistad. Pero si yo le pregunté a él si era matemático ahora pensando que él era pero que es filósofo, todo lo contrario. ¿Y eso qué? Porque pensé que él le pasaba la tarea. No. Tú eres matemática. Informática. Bueno, casi. Javier y Pilar. Con números. Sí. Lo que pasa es que se cansó de tantos números que hay en matemáticas. Dijo, ay, no, yo uno y cero y se acabó. Vamos. Yeah. Es informática. Ella le pasaba la tarea y el sapo, que era el maestro, correcto, no le checaba de matemáticas. Su porque es. Ya sabía que era bueno y pues él también, pues por efecto. Y ahora ella es informática y él filósofa y es actor. Así es. Entonces, y ahora vamos a ver totalmente improvisada esta historia de cómo fue que Javier y Pilar se conocieron hace 15 años en secundaria. Rabbit. Rabbit. Muy bien. Muy bien, a ver. Pongan atención. Bienvenidos a Matemáticas 101. O como a mí me gusta llamarle, Matebrúticas. ¡Ay, amiga! Es muy bueno, sapo. Billy, ¿por qué no me conociste? ¡Ay, amiga! No me acuerdo cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Ay, eso siempre me pasa, Javier. No. Les digo mi nombre y cada que les digo mi nombre es como si se les olvidara. Me llamo... A ver, les... Vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista. Uh-huh. Tengo a Javier. ¡Presidente! Sapo. Profesor. Rabbit. Pilar. Sí, profe. Dos que le presta el dedo. Junto cuatro. Y la señorita. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Perfecto. Gracias, don Sapo. Perfecto. Pili. No, para los de amiga, este lado. La qué señorita. Bueno que te veo, amiga, porque tengo algo súper importante que decirte. ¿Qué, amiga? Que. ¿Ves que aquí al lado está este chavo? ¿Quién? ¡Javier! Yo me llamo Javier. Javier. Ay, hola, Javier. Yo soy Pili y ella es... Ya nos conocemos desde hace años. Estudiamos juntos en la primaria. ¿Sí se acuerda? Ah, ya. Somos amigos. Somos amigos. Pero he sido siempre amiga tuya y amiga tuya, amiga. Ajá. Pero nunca los había presentado y súper siento que se van a congeniar. No sé, como que van a tener una amistad de 15 años. Ay. Lo siento, lo siento. Ay, me encanta. ¿Quieres que te pase mi tarea? Sí. Es súper buena. Sí. Sí, un día quiero ser informática. Pili, pero podría ser matemática. ¡No quiero! A ver. A ver, a ver, a ver. Las señoritas están hablando mucho. La señorita Pilar y la señorita... Se me cambian de lugar, por favor. Se me cambian de lugar, modo, ¿sí? Amiga. Bye, Pili. Bye. Ya, gracias. Sí, gracias. Sí, sapo, una disculpa. Sí me cae bien el profe sapo. Y la amiga. ¿Qué? No voy a ser tu novia. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Por qué? Porque quiero ser tu amiga unos 15 años. Y luego vemos. Puede ser que a los 15 años un día en un teatro nos enamoremos. Y nos besemos en público. En un escenario. ¿Cómo ves, mi Javi? Pero yo voy a ser actor. 8 años después. ¡Ay, pobre! Olvídalo, entonces no. Vamos a ser amigos. Te invito al teatro. ¿No lo del recreo? 15 años después. Ay, pinches viejas, invitaron a un güey no que no mames, sabía no ni hablas, uno de los güeyes. Es una pinche planta. ¿Para qué lo trajeron, cabrón? Ay, no. Ya vamos a meternos nosotros a hacer algo, a ver si sí, por lo menos levantamos el showcito. Ay, sí, porque está de pobre hueva, es ¿eh? El güey barbo, el peludo. Ay, no, no muy mal. La chaparrita muy bien. ¿De dónde salió esa mujer no tan sé. Talentosa? Ay, no, qué bruta. Y la alta, las dos altas divinas. Divinas, hermosas. Ay, ay, perdón, perdón. Ay. Ay, ¿Pili, Javi? ¡Ay! ¡Ella es... ¡Amiga! ¿Qué hacen aquí? ¡Estás igualita! Gracias, no he cambiado nada. Les tengo que decir, ¿supieron que me casé con el profesor Sapo? No. Ahora tenemos que saber,
Pilar y Javier, ¿así lo vivieron? Así lo vivieron. Así lo ¿podría vivieron. ¿Podría pasar al frentín? ¡Beso! 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 ¿Está comprometida? No, ¿estás comprometida? Ah, está comprometida con dos. No tienes anillo, amiga. Sin anillo no es oficial, mi amor. ¿Mm? Lo dijo Jennifer López, ¿y el anillo para cuándo? Querido público, en sus manos tienen... Ah, no, pero espérate, pero explícale, mi amor, porque no estaba en la explicación, entonces... ¿Tú tienes una, ¿tienes una paleta? Tienes que poner el lado de mi cara. Ajá. No, el mío. El otro, ese. No, el otro. El de la güera. El de la carta, es que antes era bonitas. Es un poder de votar, entonces como puedes ver, vamos en desventaja por una situación que tuvimos. ¿Qué estamos teniendo? El sapo fue brutal. Pero él no es el sapo, él es el Javi. Pero ella sí. Por eso. No. La energía masculina y la energía femenina. Y la energía cómica. Bueno, el público lo va a votar, no la compañera invitada. Así que, público, si así lo considera, punto ahora para el equipo de las bonitas. Esta tribuna entusiasta los gritos, pero pocos los puntos. Hay tres gritonas ahí. Así les pagas, que, ¿verdad? Punto, claro, si así les parece, vale, para el equipo de las peludas. Eso fue un voto de lástima. ¿Qué me hiciste? Te dije que te iba a dislocar una chichi, pero no me hiciste caso. Le salió un tentáculo y me agarró. Pablo Pulponi ahora es. Pulponi. Bueno, oye, amiga. A ver, espera, amiga. Vero notó algo que me gustaría poner sobre la mesa ficticia. Verónica, por favor. Es que yo vi que hubo dobles votos y eso ya aprendimos en este país que no se puede. Si eso hubiera sido cierto, igual habían más votando por nosotros. Habíamos ganado de todos modos. Sí, así que me parece... Ay, cálmate. ¿A qué sabe el triunfo, perro? Y regresamos de comercial. Historia real. Si esto se les hacía... Gracias. Si se les hacía conocido, yo estoy portando un Chef Betty original. Hace total sentido. Sí. Chef Betty, que llegaban con 4 autos y le decían, ¿qué te quieres poner, Chef Betty? Y decía así. ¿Sí? A este juego llamado Burrito Sabanero. ¿De qué trata, Rebeca? Ustedes, en su papel de chef, van a tener que preparar el burrito más exquisito, o sea, yo, con la lista de ingredientes que tienen en sus manos y que van a encontrar en las manos del público, ¿ok? Entonces tienen que pedir y gritar y suplicar y lo que sea, que les avienten o que les pasen cada uno de esos artículos. Janet y yo vamos a estar recostadas en el piso. ¡En el plato! En el plató. Como decimos en España, siendo pues las más bellas tortillas. Sí. Así que Pablo Chefoni. ¡Ah! Me encanta. Y Verónica, tu chef. Sí, me gustó. Tortillas al suelo y corazones al cielo. ¿Y en qué vamos a contar? Estoy pensando. Vamos a contar en... ¿Chorizo? No estamos en Toluca, dice. Ay, se fortuna, mi amor. Estamos en la ciudad metropolitana. Claro, mírame, tú me imaginas en Toluca, imagínate. En Toluquitos. Bueno. En Toluqueños. Y dice... Un toluqueño, dos toluqueños, tres toluqueños... ¡Brasier negro! ¡Gorro café! ¡Porrista! ¡Mapa porrista! ¡Gorro café!
¡Allá! ¡Antifaz para dormir! No, quítate. ¿Qué es esto, el no? Mío, gorro café. Antifaz. Gorro café. Antifaz para dormir. ¡Este zanahoria! ¿Quién tiene una zanahoria? ¡Baguette! 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 ¡Córrele, bajo! ¡Zanahoria! ¡Guante dorado! ¡Guante dorado! ¿Qué es eso? ¡Guante dorado! ¡Máscara! ¡Guante dorado! ¡Es mío! ¡Sí! ¡Es el mío! ¡Sí! ¡Máscara Scream! ¡Máscara Scream! ¿Quién tiene una Scream? ¡Unos Scream! ¡Pájaro azul! ¡Pájaro azul! ¡Dónale Homero! ¡Dónale Homero! ¡Bozal de perro! ¡Ahí está! ¡Bozal de perro! ¡Dónale Homero! ¡Dona! ¡Camisa de 10! ¡8! ¡Camisa de 5! ¡4! ¡Adorno navideño! ¡Adorno navideño! ¡Se acabó! ¿A quién se le cayó el pajarito? ¡Ah! A mí. Burritos completados. ¿Sí? No, sí. Así que vamos a contar cuántos elementos tenemos. A ver. Exacto. Yo te voy diciendo. Ma. Brasier negro. Nunca me lo dieron. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! Brasier negro. ¿Y por qué lo tienes ahí agarrado? Ella sí. Ven por él. No te lo voy a dar. Ella dice, lo tengo yo y no te lo voy y a dar. Y no te lo voy a dar. ¡Qué perra! Tú muy bien, amiga. Sí. Okay. Eso es, me parece, bueno. Hey. Moped porrista. Tampoco. ¿Quién tiene moped porrista? ¿Quién fue? Otra vez. Moped porrista. Ya lo vi. Ahí está. La pobre porrista está tratando de salir así de aquí. Y lo esconde. ¿Por qué la tienen secuestrada? Este público está es... privada ella, no sabe, no puede. Antifaz para dormir. ¿Qué me quitó? Nada. Antifaz para dormir. Antifaz para dormir. Ay. O sea, así que vale doble, ¿no? No. No, y veremos a quién afecta después. Baguette, tenemos baguette. Sí, ya, ya está jugada. Guante dorado, tenemos guante dorado. Sí. Máscara Scream. Pájaro azul. Bozal de perro. ¿Dónde está el bozal de perro? ¿Qué hacías con el mesero? Pues, querer, pues no sé, querer. Llegó a nos mi burrito. Nos lo aventaron y no sabíamos qué era. A mí el mesero me preguntó cómo lo quiere y yo le dije, sí. Ya, no es mi culpa. Fue pues sin querer, sí. No, fue sin querer. Bueno, camisa de béisbol, sí. Adorno navideño, sí. O sea, tenemos todo menos el vacío negro que tiene ahí sí. Y la de la sí, muñeca. Este era mío, pero... 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Vamos a ver 8 puntos. Gracias. ¿Cuáles son sus elementos, sí. Tramposillas? ¿No? ¿Qué? A ver. Mira, gorro café. Brasier negro, no como otro. Zanahoria. Tres. Falda dorada de fiesta. ¡No hay! ¡Claro! Ahí está. No te va a quedar, ¿por qué te lo quedas? Lo quiero usar de bandana. Los de Margarito, jeans. Cuatro. Rociador de Moet. Cinco. Ramo de flores. Seis. Muffin. Siete. Dona de Homero. Ocho. Y pastelillo verde. Nueve. Nueve. Bueno. Y ahí va a fiscalizar. ¡Ay, qué bárbara! Bueno. Esto es un trabajo colectivo. Necesitamos que no secuestre la utilería y que la lance y cuando Chefoni se los solicite. Ah, así que... Otra oportunidad. Tortillas al suelo. Yo creo que... Y pues corazones no fueron al cielo porque hicieron fíjate una que trampa. Una vez me dijeron así en la universidad. Tortillas al suelo. Ajá. Y sí me gustó. Ah. Ay, pásamelo, está ya. Ok. Vamos a contar en... Brasiercitos. ¿O qué dijeron? Chefcitos. Chefcitos. Ay, el de la película. Un chefcito. ¿Ratatouille? Sí. Ay, no estaré ahí adentro. Y dice... Un chefcito, dos chefcitos, tres chefcitos. ¡Este es con aumento! ¡Este es con aumento! ¡Mópate, policía! ¡Pájaro verde! ¡Vela! ¡Vela este! ¡Diadema de oreja de planta! ¡Antifaz de gatito! ¡Diadema de planta! ¡Diadema de diablo! ¡Antifaz de dormir! ¡Diadema de gris! ¡Oreja! ¡Oreja de oso!
vikinga. Oigan, no han aventado un sombrero vikinga. Máscara de paloma. Gorro navideño. Gorro navideño. Violín. Alguien me ve. Alguien me ve. Alguien me ve. Diadema mexicana. Diadema de diablo. Diadema mexicana. Diadema mexicana. ¿Dónde? Oreja de oso, sombrero, máscara, violín, alguien. ¡Alguien, bebé! ¡Ay, Janet, qué afortunada! Máscara, violín, alguien. También, ya. ¡Qué envidia me das! ¿Qué? ¿La qué? 10, 9, 8, 7, oigan, yo quiero tocar los sonidos. 5, 4, ¿alguien, violín? 2, 1. ¡Esto ya se acabó! Aquí dice, quieren. Pero aquí dice. Ay, este quítate. Es mío, este es mío. Es orejas de oso. Delfo. Ya. Te fallé, exacto, hermano. No, está bien, fue es el público fue el que falló. ¿Qué? Vamos a contar cuántos ingredientes tenemos los chefonis. Bueno, este, gracias por regresar a mí, pero no estás participando. ¿Pero ¿no? ya para qué? Pero este usted es nuestro, no. Me lo aventaron a mí. ¿Y por qué estaba...? Ah, ¿por qué llegó a mi tortilla? Por ladrona, por tramposa. Eso dijiste anoche. Lentes con aumento. Esos no son lentes con aumento. ¿Sí? Estos son lentes con aumento. ¿También? Estos son lentes sí, con aumento. Sí, son lentes que no me sé. Lo sé porque los usaba en la preparatoria. Pájaro verde. Sí, el pájaro verde. Ah, ah. ¿En dónde? ¿En dónde? Hay que ir al doctor, yo nomás les digo. Bueno, pájaro verde. Sí, diadema de planta, ahí está. Sudadera gris, ahí está. Orejas de oso, ahí están. Sombrero vikinga, ahí está. Máscara de paloma. No, está acá, es nuestra. Hay dos. ¿Dónde está la máscara de paloma? Pero ay, no aquí, sé, pregúntale a tu público. Dos. Ah, ¡aquí no, pero está! ¡No! ¡No, no es el juego anterior! Ay, ¿y ahí por qué está esa tirada ¿por qué ahí? No la hay A ver, no están cuestionando a la invitada, ¿sí? Qué feo que avienten hermana, un elemento que no se pidió y luego nos quieran truncar. Janet, no te estás peleando con la audiencia, hombre. Es ¡qué bárbara! Ten tu así le hacemos en imagen. Violín. Nunca no. Y ese sé que lo tenemos porque me cayó en la cara como si fuera. Estaba jugando como el de los topos, así de pégala. Alien bebé. Entendí, alien vedette. Y diadema mexicana. O sea, todas menos una, simplemente porque el público decidió aventarlo antes. No las robaron. Y una persona muy grosera está diciendo que es trampa. No es cierto. ¿El pájaro verde no lo tenían? Sí, cierto. O sea, tenemos 9 ahorita, tuvimos 8 antes. Ok. ¿Estás usando la utilería o esos son tus lentes? ¿O por qué tiene los ojos así? Sí. Maya, sí. No es cierto. Oh. Máscara de paloma. Trompa. Moped no. Policía, ahí está el moped policía. La vela. Alto. La vela. Gorro navideño. Jo, jo, jo. Oreja de elfo. No, esa no cuenta. ¿Dónde está la oreja de no. elfo? No. 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 Oreja de elfo. Eso no es. Claro fuera, que es. Fuera. 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 No, pero ¿quién tiene la oreja de elfo? No, dentro. Bueno, luego, aquí está el gatito. Aquí está. ¡Miau! ¡Miau! Diadema de diablo, ahí está. ¿Antifaz para dormir? Sí. ¿Acá está? Sí. A ver, póntelo, mi vida. No. ¿Cómo se le van a salir sus huevitos? Modelo exacto. Pero mira, van a estar bien cómodos, eso sí, ¿eh? Y no les va a entrar nada de luz. No. ¿Qué? Estos son lentes de moto. Ajá. Después de que dijiste que eran de aumento. ¿Pero por qué los tenían ustedes? Ahí están. ¿Y por qué no ustedes? Yo dije eran de aumento. Ustedes nos quitaron el pájaro verde. Ajá, es lo que dijo ella. Lentes de moto. Ni cuánta trampa, les faltaron dos. Ay, es que lo vi rosa, pero es guante. Tienen 8, nosotros tuvimos 9 ahora. Estamos iguales. Sí, pero de todas maneras,
la decisión la tiene el público. Sí. Es un empate evidente. El público lo decidirá a continuación. Punto para las peludas. Punto para las bonitas. Empate, empate. Así, empate. Sí, empate. Sí, sí, sí. Soy mala para las matemáticas. A un momento sumamente trágico de esta noche, que lo puede cambiar todo a partir de este momento. Vamos al domo de la traición. Domo de la traición, un momento que lo cambia todo a continuación. No, no va a cambiar nada. Lo va a cambiar todo, estimado invitado. Tengo unos cofres rojos frente a mí que pronto tendrán frente a ustedes de manera azarosa. Lo abrirán y dentro de una caja de estos cofres hay una espantosa X. Quien porte esta espantosa X tendrá que tomar la penosa decisión de traicionar o no a su equipo. No, y no es suficiente con esto. Se va a llevar dos puntos al otro equipo, que es la totalidad. Todo lo que tenemos en este mundo. Así es. O sea, el que traiciona, el otro equipo se lleva... ¿Cómo? Si tú me traicionas, si tú llegases a traicionarme... En el improbable caso. En el improbablísimo caso. Jamás. No solo me humillarías, sino que te llevarías dos puntos y serían cuatro puntos y tú estarías contra con Rebeca cero. Y yo estaría con la Tusein, que no estaría tan mal, pero el problema... Y espera que no ella la traicione. Mía, ella es mía. Pero el problema aquí es que me dejarías en ceros. Y eso es un problema para mí. Pero así, y que... entonces si cambiamos, seríamos las bonudas con... y las peludas. ¿Cambiarían los nombres? Cambiaría todo. Las bonudas. Y... las pelutas. Las belugas. Oh. Ah, pelotas. Belugas y las boludas. Sí. Bueno, somos argentinas. Muy bien. Como eso Cristian en él. Como Cristian Castro. Supuesto caso que todo cambia. Sí, no va a cambiar. Así que de manera azarosa van a agarrar. Es el azar. De manera azarosa van a tomar un cofre ahora. Ahora tomen un paso al frente. Muestren su cofre al público y ábranlo ahora. Pablo Perroni, por favor, pasa al domo de la traición. Ahí está. No, hermana. Hermana, que no nos separe. Recuerda que no solo me humillarías, sino me dejarías en ceros. Sería muy difícil recuperarme después de esta humillación. No solamente humillada, sin dignidad y con mucho pelo. Tendría que perder. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Dónde están tus valores, Pablo? Humíllala, te ha tratado terrible toda la noche. Traiciónala. Vente al equipo de las bonitas. Ni siquiera la has considerado para una de tus obras. Eso sí es cierto. No te dejes. Abandónala. No traiciones. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Puedes ¿Qué ganar. De Puedes ¿Qué ganar con ¿Será? Cuatro ¿Qué puntos será? ¿Qué será allá? El sapo? ¿A qué te vas a ver la victoria? A sapo. A piña. Amargo. Ok, llévalos. Ya. No nos Toma van a separar. Ahora. No. No nos van a separar. En el centro del domo. ¿Sí? No nos separes. Somos bonitas. No, Pablo Chupetón, no. Nos está viendo la gente. Ganaste. No, porque se lleva dos ya nos puntos. Llevamos dos. Pero ahorita nos recuperamos. Ay, eres como la mamá de Belinda. Ah, no, esa es la de Lucero. Perdóname, ponte a trabajar. Dame todo tu dinero, órale. Debes a
Así que vamos con esta nueva configuración al último juego de esta noche. ¿Ya es el último? Ya. Ay. Ya. Ni se ha sentido que ya pasaron 5 horas y media. Así que vamos al último juego de esta noche, Pozole de Palabras. Les habíamos dejado unos recados aquí, pero nos los quitaron. Sí. ¿Con las letras? Sí. ¿Qué decía? Hermosas, ay, inteligentes, ¿sí? Y preciosas. Ah, muchas siento gracias. Siento que no es cierto. No. No, la risa de villano dice que no es cierto. No. Pozole de Palabras, que aunque Janet no me preguntó de qué trata, se la duda la explicar. En Pozole de Palabras. Oh. Ese es el juego anterior. ¡El guante rosa! Ah, ya salió. Ah, pero como ya eres de mi equipo, por eso me entonces es muy bien hecho. Muy bien hecho. ¡Pablo Tramponi! Es tu chiste favorito esta noche. Es que queda sí, para todos los oficios. En Pozole de Palabras, queridos invitados, querido público, tenemos que crear la mayor cantidad de palabras usando ajá, todas esas letritas. Lo que es importante saber sí, es que son dos cosas. Uno, el público nos va a dar la categoría, tema o campo semántico. O sea, es lo mismo. Lo que tienen que saber, queridos invitados, es que es una palabra, es un punto por palabra. Entonces aquí es donde el equipo de las perdedoras le puede dar la vuelta al juego. Exacto. O donde el equipo de las bonitas ganadoras podemos mantener nuestra corona. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Okay, okay. Y traten de conseguir palabras cortas porque yo sigo es intentando escribir carbohidratos. No. No creo que me vaya a salir nunca. Así que sal. Bueno, depende de la categoría, pero pan y sal, ¿no? Palabras cortas. Muy así bien. Así que el público. Ahora. Entonces, querido público, díganos, por favor, animales marinos, pues. Cosas que llevas. Ese me gusta. Cosas que, cosas que llevas en una maleta. Maleta. Bueno. Ah, cosas que llevas en una maleta. Muy bien. Empezarán nuestros invitados. Cabe así resaltar que la gente viaja con cosas muy extrañas. Exacto. ¿Eh? Exacto. Si han visto Alerta Aeropuerto, saben de qué estoy hablando. Para empezar, vamos a contar en alertitas. Una alertita, dos alertitas. ¿Estás haciendo trampa? Y dice, no toque a mi compañera. Oye, no le estoy limitando a mi compañero. Está haciendo trampa. La está oprimiendo. Le estoy tapando. ¿Por qué? Los ojos. Tú te me estás viendo. Ya. Y dice, una alertita, dos alertitas, tres alertitas. Noche de juego. Ropa. Toallas, ropa. No, tiene que ser en español. Tiene que ser en español. Tiene que ser en español. ¡Oh! Sí. ¿Qué? Ay, porque esta señora se pone súper loca con eso. ¿Qué le trae? Bueno, ropa, 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 ropa. ¿Qué? ¿Aquí hay una A y aquí hay una R? ¿Ya tienes la L? Ya. Bata, peine, calcetines. Peine. M. Pelo, ropa. Okay. Cosas. Shampoo. Eso, muy bien, muy bien. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Jabón. ¿Ya pusiste pel? Ay, ahí puse una muy buena. ¿Qué me dijiste aquí? Jabón. Ah. Ay, pues ¿a dónde vas de viaje, mi amor? ¡Qué bárbaro! ¡Ay! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Cuál, cuál, ¡sí cuál? Se puede! ¡Sí se puede! En alemán, corta uñas. Corta uñas. Bueno, aquí tenemos dos evidentes palabras que no van a quedar en la final. Vamos a chequear las palabras que tienen las compañeras. ¿Cómo se llama? Bonitas. Boludas. Bonitas. Las boludas. Boludas y bonitas. Tienen la primera. ¿Qué idioma es? Gum. Inglés, gum. Gum. Ya te he dicho una y otra vez en los programas y es tu propia regla. Insistes en romperla. Pero este es su primer programa. Y yo no las puse. No es válida palabra en inglés. ¿Por qué no? Pues así lo decidió esta mujer y ya así se quedó. ¿Hay alguien de Estados Unidos aquí? Yo.
Yo estaba a favor de usar palabras en inglés, pero se me humilló de una manera muy fea. Porque cuando yo puse mi primera palabra en inglés, te volviste loca y me dijiste, no, me la al revés. Primer no programa. Es cierto. Vamos con las imágenes. Vamos con las imágenes. Aquí y en China se habla español, pero aquí con Janet se habla inglés. Nadie dijo que tenía que ser en español. Ahí está. Regina hablando de Gustavo Egelgab, pusimos una palabra en inglés y tú, no. Exacto. Perdóname, pero yo no sueno como Scooby-Doo, entonces... No era yo, eras tú. Eso lo estoy haciendo yo. Pero bueno, tú serías, Así que bueno, conclusión, no es válida, Gom. ¿Válida o no válida? ¡No! ¡Ay! ¡Carambas! Pero grítenlo más fuerte, ¡qué bárbaro! Estaba siendo sarcástica. ¡No! Hay que enseñarles todo aquí, de verdad. Bueno, a ver. La siguiente, pelo. ¿Cómo que llevas pelo en tu maleta? ¿Lo traes puesto? No. ¿Nunca has viajado? Pelo, claro. ¿El pelo jamás me lo quito? Extensiones, pues, las cortinas... Pero... ¿Qué tal que es una estilista? Peluca. No, ¿qué tal que es una estilista? No se dice pelo. No se dice pelo. ¿Tú te rasuras y lo pones en la maleta? Claro. Sí. O sea, tú haces la lista. Pasta de dientes, jabón, pelo. Sí. Sí. Claro que sí. ¿Válida o no válida? ¿Cuánta violencia? Es súper violenta. Odio este juego porque... Déjela, son bonitas. Son bonitas. El pozole de palabras saca lo peor de Janet. Y de ti, y del público, y de los invitados. Sí, sobre todo del público. Ay, ¿ropa? ¿Ropa les gusta? ¡No! ¿Qué ropa? La del brasier dice que no. Ay, el brasier, por Dios. Es que, ¿eso qué? Brasier, calzón, calcetín, o sea, no, tiene que ser más específico. ¡Ah! ¿Me lo vas a quitar por ser en general? Yo no, el público. No. No, déjala, déjala. No, porque estos malditos ya nos quieren quitar todo. Ropa sí, claro que sí. No. A menos. Yo digo que sí. A menos de que estés empacando para ir a Zipolite. Pero cualquier otro destino llevas... Ropa. Perdón. Sí, llevas ropa. Perdón. Sí. La gente... Para eso, cosas. Pues también. Le grité, pon cosas. Pero no me escuchó. Pero no me escuchó. ¿Escuchó? Ok. Luego tenemos peine. Sí. Un peine, sí, llevan, gracias. Sí. ¿Esto qué? Vic Vaporru. Sí. ¿Sí? ¿Te claro. pones en tu...? ¿Claro? ¿Sí? O Vicky Form. Exacto. Vicky Form. Vic. Si fuera pomada, te lo aceptaría, pero Vic. ¿Vic? Puede Vic. Ser una pluma. ¿Vic? Puede ser una pluma Vic. No, pero no se escribe así. Grande. Así es. ¿Eso? ¿Eso da cuenta? No. Es como... No. ¿Sí? No. Es como... No. No. ¡Sí! 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 ¡No! Ya me tiene harta. Son más los nos. No. Porque, mira. Sí. Todo este lado dice que sí. Todo este lado dice que no. Honorable audiencia. Es como si usted pusiera Mac. Sí. Sí. Maquillaje. Maquillaje, Mac, un iPhone, ¿tu Mac? Un celular, una no. computadora, ¿tu computadora? ¿Tu MacBook? Claro, claro. Sí. ¿Nos está patrocinando Vic? Sí. No. No es una marca, no nos pagan, no. No. ¿Está ¿Les están decidido? Pagando? No. No, pero disculpa. Toda buena madre viaja con el... Con las medicinas y con todo. Claro. A ver. ¿Qué pasaría si él se pusiera Vic en este pecho? No, porque van a decir me que quedo sí. dormida. No. No. Pero con la nariz destapada. A ver. Lo necesita, pero no. A ver, explícame. No.
A ver, refútame esto. Allá dice que no, te vienes conmigo. Refútame sí. esto. Si una señora, una madre mexicana que usa Bic, no le dice, ¿me pasas el Bic? Dices, ¿me pasas el Vaporub? Y no tú, niña Renesmé, no es válida. ¡Deténla! ¡Espérense! ¡Espérense a la que sigue! Y la última palabra es corta uñas. ¡Ay! Corta uñas tantito, en alemán. ¡Ponme tantito! ¡Ejete! Es corta uñas en alemán. Ah. ¿Cómo se dice? ¡Tantito echt! ¡Echt! Es el ruido de las llantas de la maleta. Es mi nuevo juego favorito. Y además sí, porque nunca te habías divertido tanto quitando las letras y regresándolas ahí. ¿Te das cuenta? O sea, cuando ahorita tira, ¿cómo dicen? ¿Cómo es el regodeando. Dicho ese de que, ay, que la basura de unos es el triunfo el de otro? El tesoro de otro. ¿Me estás diciendo basura? No, sí. No, a mí me ah, te está diciendo pepenadora, mi querida Mariela del barrio. Te están diciendo ay, pepenadora. Eres la basura más hermosa que haya visto yo en mi vida. A ver, ¿con cuál de las tres Marías te identificas más? María Mercedes, Marimano, Mariela del Barrio. En este momento. En este momento de traición. ¿Cuál sufre más? Mariela del Barrio. Sí, Mariela del Barrio. Sí, del fango. María. Sí, es la del fango. Ah, Marimar, no, es Marimar. Marimar, sufre. La del fango. Habla ay, con no, un perro, pero ya está loca. Pero tiene con quién hablar. Mística. Ay, sí. Sí, por Mística. O Laura Zapata. A ver, vamos a fiscalizarle, vamos ven, mi amor. Vamos a fiscalizarlo. Lo que quieran, está en español. Hazte para boa. Allá. Boa. Boa. ¿No llevas una boa? ¡Claro! ¡La boa! ¡Buen no. momento! ¡Vas a dar show! ¡No! ¡Perdón! ¡Boa es un animal! ¡No va en la maleta! ¡La boa de pelo! ¡No! Ese se llama ¿puedo estola. ¡Puedo hablar! ¡No! Se llama, a ver... Estola. Se llama... Estola. Se llama estola. Se llama boa de plumas. ¡No, perdón! ¡Boa! Es... que se respeta trae su boa de plumas. ¡Claro! ¿No? No. Si me disculpan. En español, este bellísimo idioma que estamos homenajeando el día de hoy, se llaman estolas. No. En inglés... No, dice estola de plumas. En inglés dicen se llama boa de plumas. ¿Quién dice boa de plumas? Los gays. Y no dice boa de plumas. Y no dice boa de plumas. ¡Boa! ¡Boa! No. ¡Boa! ¡Boa! Adiós, boa. ¡No puedes ir en contra del público! ¿Sí puedo? No, porque ya están descolados. Le doctor está diciendo no, que me no. Vale gorro. Me vale gorro. ¿Cómo no va boa? A ver qué dicen. No. ¿Por qué me dices bastardo? Boa, sí. Serpiente de gran tamaño y colores vivos que se alimenta de animales. No. O nombre ambiguo. ¡Cállate, brasier! Ay, aquí está. Boa. Y lo dice Google. Dice. Ah, no. Prenda de vestir femenina consistente en una tira larga de plumas. Gracias. Eso es en inglés. Eso es en inglés. En inglés no se dice boa. Sí se dice boa. No se dice boa. No, se dice no, boa. No. Compañero. Ay, la interpretadora está en contra mía desde el inicio tómale, de este emprendimiento. Mari, tómale la cara, un close-up al joven. Rebeca, ¿sí? No te estoy va a estar tu foto afuera de todas las funciones, mi amor. ¿Eh? Rebeca. A este señor no le tiene que dar. Sí, bueno, está bien. Maleta no. No, señores, no. 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 Claro. Eso se llama neceser. A ver, perdón. A ver, perdón. Voy otra vez. No puedo haber una maleta dentro de otra maleta. Claro que sí. No es una matrushka. Cuando vas de shopping, si eres, pones claro. una maleta adentro de la maleta y luego la llenas de shopping. No. Y lo bueno es que es por ella, la aman a ella. Ay, sí, es por ella. O sea, cuando eres pobre, nomás llevas una. Exacto. Pero,
¡Exacto, María Mercedes! Perdóname, mi amor, pero cuando eres pobre viajas con tus cajas de huevo, o sea, no sé no qué. Te huevo decir. Maleta. Yo he visto, he visto. Bueno, Mariana del Valle. Síguele, síguele. Gel. Dilo, a ver. Gel está bien. No, gel. Gel está bien. Gel está bien. Peine. Peine. No, porque eres una copiona. Sí, porque eres una copiona. Joya. ¿Qué joya? ¿Qué joya? ¿Joya o mis joyas? Y no llevas una. Ah, pero no dice joyas. No dice joyas. Porque hay una que es muy importante. No. Pones diamante, no pones joya. Pones anillos. Yo sí digo. Ay, me llevo mis joyas. ¿Mi joya? Pásame mi joya. La mi joya. Joya, la joya no. Mi no. Joya. Perdónenme, soy una joya. Exacto. ¡No! ¡No! ¡Ay, qué! ¡Ay, me pisas! ¡Ay, perdón! Mira mejor cuando ¡qué estaba feo contigo. Perdedor eres! Ahí está tu joya, fíjate. Exacto. Bueno, síguele, la que sigue, síguele. La que sigue, síguele. Que dice cremv. ¡No! ¿Cremv? ¡Cremv! ¡Crema! ¿Qué es cremv? ¡Crema! ¡Esa no es una A! ¡Esa no es una A! ¡Esa no es una A! ¡Es una B chiquita! Ah. ¿Qué es cremv? Hazme los honores, gracias, gracias. Y velo aventar allá, gracias. ¿Eh? Eso, así, eso. ¡Tú eso. Cállate, chico! ¡Bueno, intermedio! ¡No le avientes letras no, a la señora! No. Tú también, si quieres. ¡Seguridad! Ella ha pagado todas las funciones. Todas, ha sí, venido a todas. ¡Ay, sí, ay, sí! ¡No! ¡No, porque me van a quedar menos! Pero sí, por ir en contra mía. ¡Nos vamos a la salida! Yo sé cuál es su Instagram, pero ah, pasa. Te voy a hundir, no sabes. Muy bien. Luego tenemos... Jabón. Jabón. ¡Aléguenle! ¿Pero qué? ¿Jabón de cara, de cuerpo, de lo qué? Que quieras. De lo que sea. De lo no, que no, fuese. No, te voy a decir, jabón de echt. Jalea. Nah. Claro. ¿Quién viaja con jalea? No, cuando perdóname. Vas a visitar, vas de eso visita con es alguien. Maleta. No. Llevas su jalea. Eso es una jaleada. ¿Jalea perdóname. De qué? Cuando tú... Si tú vienes de Canadá, tú te traes tu jalea. Si tú vienes de México a Estados Unidos, le llevas la jalea a las personas latinas que viven allá. Sí. Claro. Y no, sé, no es jalea, es mermelada. Exactamente. Mermelada. Se dice mermelada. Pero bueno. No, esta sí la quitamos, ¿no? No. Pero sí, ya voy a hacer el acto bueno del día. Para no, maleta sí va, maleta sí va. No, no va porque es una V. Ay, ¿cómo? Mira, no había visto. Ah, además, es ah, pero ya lo voy a quitar. A ver, no, quítala. No, que la quite quítala. Pablo. No, yo la quito. Y bailas, mi amor, mientras llevas tus letritas para allá. Y vas así. Y no sé qué. Ya me estoy quedando pelona de las piernas por tu culpa. Y de la cabeza también, por malvada. Es, bueno, tómalos. Igual tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 contra 2 tristes palabras. Así que, ¡vamos, equipo! ¿Vamos a jugar así o podemos sí, recoger? No, ¿así? ¡Ay, qué otro! ¡Claro! ¡Nos toca a nosotras! ¡Te toca recoger! Falta nuestro turno, oye. ¡Ay, no, ya ganamos! Con las que sea, ¿no? Con las que quedan. A ver, es ¿sí? que yo ya me cansé. Con las que quedan. ¿No la habías traicionado? ¿Eh? No la habías traicionado. Así que, querido público, ¿qué categoría? Traición, algo con traición. Dice ya cosas hicimos de oficina. Flores, mi amor. Dice Pilar. Artículos de oficina es la categoría ganadora. Ya. Fue Pilar. Vamos a... Sí, ahora me toca a mí. Vamos a contar en triunfos. Opa. Así que un triunfito, dos triunfitos. Y esto dice, un triunfito, sí, amor, dos triunfitos, tres triunfitos. Noche de juego. Oja, la foto, perfecto. Una S. ¡No puedo! Eso. ¡10! ¡9! ¡8! ¡7!
Ay. No mames. ¿Qué te hiciste? Ay, no sé, siempre termino muy enmarañada de este juego. Esta es alemán. ¡Engrapadora! ¡Lo hiciste! A ver, mi vida, no me la distraigas cuando me está peinando. Espérate. Ay, muy bien. Bueno. Vamos a ver qué palabras pusieron por acá. Ok. De este lado tenemos hoja. Pluma. Ropa, porque no vas a ir encuadrado a trabajar. Post-it. Sí. Y mesa. Yo había entendido, yo había leído pluma mesta, pero no. Lo leí, lo juro, lo juro. Es válido, todo es válido. Qué bárbara. Sí. Gel antibacterial, que no. Siempre... No. Sí. Siempre hay en una oficina. Gel antibacterial. Pero ese era del anterior. ¿No? No. Puerta. No, gel no cuenta. ¿Puerta? Sí, hay puerta. ¿Tu oficina hay no tiene puerta? ¿Y no hay mesa? Allá tienes una mesa. Mi filosofía es de puerta abierta, entonces está bien. Clips. 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 Engrapadora. No, 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 tampoco. Una. Y vale por dos porque es muy larga. No. Y OJ, porque así se llama el jefe de área. No, es en alemán, es un Ochr. Ochr. Porque en la oficina tienes que tomar tu juguito de naranja. Exacto. ¿Por qué estamos ayudándoles? Pero lo importante es que estamos uno, conectados. Dos, no, tres, a ver, gel no cuenta. Cuatro, gel no cuenta. Cinco, gel no cuenta. No, 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 no. Cuéntalas no, tú, no. Perroni. Una, dos, tres. Esta fue de la gel, pasada. ¡No! ¡Cuatro! ¡Gel ya la habían puesto! Ahora sí, ya. A ver, vamos a contar. Puerta. Uno. Uno. Clip. Dos. Engrapadora. Engrapadora. Tres. Engrapadora. Cuatro. Cuatro. ¿Ya? Cuatro. ¿Tres? Engrapadora vale por dos. No vale por ¿quién dos. ¿Quién dice? El público. Ay, no. Tú basta con el público. Pero esta fue del pasado. Se dijo punto por palabra al inicio. Así que nada. Tres. Tres. Por atascadas que quisieron poner una tan tres. Grande. Pero, tres. Conteo total, cuenten sus puntos. Tienes uno, harta. Dos, tres, cuatro, cinco, harta. Seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Esto no vale. ¿Cuál es cuatro? No conté esa. Ah, bueno, seis y estos cuatro, nosotros tenemos 10 puntos en total. ¿Por qué? No, 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 ¿por qué? Porque seis más cuatro dan 10. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Más cuatro dan 10. A ver, Pilar. Órale, pero Pilar. Engrapadora vale por dos. ¡Que no! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 Este es el preciso momento en donde podemos ver cómo la locura toma posesión de la mente de una persona. Una persona loca de poder. Es la mayoría. No, ahí sí me vale gorro. ¿No? Me vale gorro. Post-it está en inglés. También Vic. También Vic. También Vic. No, sí, también Vic. ¡Exacto! No, pero esta no. Sí. No. Esta sí. No. Post-it es en inglés y es una marca, no debería de contar. ¿Cómo pides? Si no nos está patrocinando. Este, ahí, te lo dejé. ¡Ya, se me callan! ¡Ya! ¡Chingada madre! ¡Me tienen hasta la madre! ¡Ya! Se acabó. Son post-its. Las 10 ya se me separan, ¿sí? Y el de acá ay, deja de opinar. Sapo, por favor, a que ver. Tengo dos. No, ya. Al inicio se dijo claramente que es un punto por palabra. Entonces, engrapadora solo vale un punto. Dos. Un punto. Mira. Engrapadora. Grapadora. No. No. Vale, por grapa que es el material, y ahora que es la secretaria. ¿Cuántos tuviste al final? En grapa y no, dora. menos la doble. Esos son tres. Nueve. En grapa. Nueve. Son y nosotros palabras. Tenemos 10 puntos. En grapa y dora. Dora es un nombre propio. ¿Y eso qué? Ay, también post-it. Entonces quítame post-it. También pero es el nombre de una persona. La secretaria. No nos ayudes. El equipo de Rebeca que tiene 10 puntos en total
y el equipo de Janet, que tiene 9 puntos en total. ¡Qué feo! Sí. Que público. No te preocupes, porque así te vas a ver por el resto de los años en todos los universos en YouTube como una tramposa. Por seguir las reglas. Cuando claro. vayas, la regla cuando de vayas que un punto la calle, por palabra. Decir, ahí va la tramposa. Si la ven, díganle. Ay, perdóname. Ay, discúlpame. Perdóname, discúlpame a mí. No, no, discúlpame a mí. No, discúlpame a mí. No, no, disculpen sí. todos ustedes a este público, por favor. Discúlpense entre ustedes. La disculpa es contigo. Y la paz la disculpa contigo. Contigo la disculpa contigo. La disculpa es contigo. Y la disculpa contigo. Permítame. Contigo no. Así se debe acabar una noche de juegos violenta, todos se dan la paz. Oye, sí, parece que jugamos uno. Uy, yo me pongo muy mal con uno. Yo sé, por eso digo. Estoy muy orgullosa y satisfecha de estar aquí para celebrar este momento para el equipo ganador de bien. Las boludas. Las bonitas. ¿Eh? Las bonitas. Además, y además dueño, es el dueño y eso me tiene da, que ganar. Pues mucho más placer. Pues para quedar bien con ustedes, ¿no? Estamos por eso. Así que, como todo game show, tiene un premio al final. En este caso, es un cheque por 100 mil pesos. Menos retenciones, impuestos, comisión de Malena, el pago del estacionamiento. La ANDA. La ANDA, la ANDI, la funeraria, porque pues hay que, está aquí cerca. De una vez. Y una parte va también al Teatro Silvia Pinal, porque le estamos ayudando. Es mi nuevo chiste favorito después de Lagunilla, mi barrio. Así queda una cantidad total de 250 pesos. ¿Qué vas a hacer con este cheque, Pablo? Pablo Checoni. ¿A dónde me vas a invitar? Comprar, sí. Comprar, cambiar las sillas otra vez. Al Oxxo. No, ya. ¿Cuánto llevan sentados? Ya cómodos, mucho, ¿no? Dice, ¿eh? yo llegué con la espalda chueca y se me enderezó. Yo tenía una verruga, me la quitó. Sí. ¡Wow! Sillas perrón. Bueno, este cheque me lo voy a llevar aquí atrás. ¿Por qué? Para dártelo después, al final. Y eso, no ¿para qué no cargues? ¿Para qué no cargues? Qué ganas de ir a dormir. Por eso yo tengo una técnica infalible para dormir a gusto. ¡Contar borreguitos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuento borreguitos, cuento borreguitos para poderme dormir. Cuento borreguitos saltando la barba y el sueño no quiere venir. ¿No ves que me tienes loca? No puedo seguir así, montando siempre borregos para poderme dormir. Cuento borreguitos, cuento borreguitos para poderme dormir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y el sueño no quiere venir. El sueño no quiere venir. Y el sueño no quiere venir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Un fuerte aplauso para nuestro querido Pablo Perroni. ¡Bravo! Fuerte aplauso, por favor, para Verónica Tusey. Vamos a Venga la Alegría. ¿Estuviste en Venga la Alegría? No. No, estuvo en Sale el Sol. ¡Sale el Sol! Ay, Janet, tienes que estudiar a tus invitados antes. Es que todos los de la mañana me suenan. Se igual. Parecen. Fantástico programa. ¿Es una tortilla? ¡Claro! No le digas así a Juana. ¡Brasier negro! ¡Brasier negro!
cansada de tener verrugas. Doctor, necesita su ayuda. Sálvela, doctor. Sálvela. Pero el güero se está riendo, entonces ahí voy. Mordida, mordida. Noche de juegos. Haz todo lo que tengas que hacer para ser feliz. ¡Eso!